emoción muy bonita, ¿sí? O sea, que ya tienes tu casa, que ya es algo tuyo, algo tuyo. Hola Albita, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros amigos hoy conectados? Y nuevamente este 2022, de nuevo en vivo, Albita, con todos nuestros afiliados para traer, como siempre, unas noticias buenísimas de cómo arrancamos este año con toda. ¿Cómo estás, Albita? Muy bien, Cata, muy feliz de acompañarte en este espacio y de estar con todos nuestros afiliados el día de hoy. Les traemos excelentes noticias y un proyecto maravilloso. Sí, la verdad que, como siempre, estamos súper emocionadas de poder contarle a nuestros afiliados de las grandes creaciones que a través de nuestros compañeros de la Gerencia de Vivienda y de toda la corporación, pues traemos para nuestros afiliados, pero como siempre, en nombre de nuestro director, el doctor Luis Carlos Arango, de nuestros subdirectores, nuestra subdirectora, la doctora Adriana Gonzaga, nuestra gerente, la doctora Ana María Cifuentes, y todo el equipo de la Gerencia de Vivienda y todo el equipo de Consubsidio, pues muy felices de estar aquí con nuestros afiliados trayendo un nuevo proyecto de vivienda que hoy va a ser la maravilla. Es el primer proyecto co-living en Soacha, en la historia de todo Soacha. Entonces creo que hoy vamos a mostrarles algo diferente, algo súper lindo, aspiracional, y que se creó, y como siempre lo hemos dicho, pues desde todo el cariño y con toda la pertinencia para nuestros afiliados, pensando en todas sus necesidades y en un segmento además especialmente diseñado, que son los jóvenes. Este es un proyecto para todos nuestros afiliados, pero con un énfasis muy especial para todos esos jóvenes que hoy quieren apostarle a su vivienda propia y que con Consubsidio, como siempre, este sueño es una realidad. Entonces, pues Albita, creo que podemos hoy darle la bienvenida. Hoy ya tenemos conectados más de 140 afiliados acompañándonos dentro de esta transmisión. Y estoy segura que nos van a seguir, pues se van a seguir sumando muchos más de ellos. Y también decirles que nuestros compañeros en todos los medios virtuales, en todos los medios presenciales como la sala de ventas, pues están súper atentos desde ya. Así que pues bienvenida, Albita, también a esta ruta nuevamente, y que este 2022 pues esté lleno de solo sorpresas para nuestros afiliados, porque empezamos con una súper grande y bonita. Así es, mi Clau. Así es, mi Cata. Consubsidio ha pensado en todos sus afiliados y este es un proyecto, como tú lo dijiste, especialmente diseñado para nuestro segmento joven.
pero pues bienvenidísimos todos los afiliados que quieran comprar o tener su segunda vivienda en este proyecto. Entonces, sí. No sé, tú me dirás y empezamos ya a contarles sí, pues vamos todo lo espectacular que trae para el proyecto. Ya van más de 180 personas conectadas, Cata, y seguimos subiendo. No, pues buenísimo, porque queríamos que con este saludo también le diéramos espacio, porque hemos recibido muchísimos contactos por todas las redes y por todos los medios de la importancia que querían ellos pues poder participar en este espacio, y pues queremos darle la oportunidad que se vayan conectando a todos, pero creo que ya nuestro máster nos puede dar transmisión a la presentación, y estoy segura que en la medida que vayan saliendo cosas, les invitamos a que todos también por los chats empiecen a hacer sus consultas, si tienen inquietudes, si tienen dudas, pues trataremos de resolverlas todas, pero la idea es que vayan consultándonos y nosotras iremos contándoles paso a paso pues todas las cosas que tiene este gran proyecto, y desde ya pues que puedan disfrutar de una súper oportunidad. Escuché esta semana al Vita y te quiero contar algo muy bonito, y es que si bien es cierto estamos todo el tiempo nosotras en el tema de vivienda y sabemos que pensamos en muchas cosas para que las personas puedan accesar y todos los afiliados puedan tener la oportunidad de comprar vivienda, pero esta vez con el proyecto La Macarena, con todo nuestro equipo de trabajo, escuché algo muy bonito de alguien de este equipo que dijo que la vida, además de querer uno hacer las cosas, pues también era de oportunidad. Y que para él en este momento veía con la Macarena como una gran oportunidad para nuestros afiliados por todas las condiciones que reunía. Yo en ese momento escuché la frase y pareciera una frase muy normal de cualquier reunión de trabajo, pero quiero contarte que me dejó impactada porque cuando ya entras al detalle y lo que vamos a ver y tú lo conoces de esta presentación, efectivamente. Okay. Efectivamente, muy acertada esa frase porque es la mega oportunidad para nuestros afiliados en este momento. Así que bueno, pues como les estamos contando, la Macarena es un proyecto en Maipuré, en nuestra hermosísima ciudadela Maipuré. Ciudadela Maipuré. Sí, en nuestra ciudadela llamada Ciudadela Maipuré de Soacha. La Macarena es un proyecto que hace honor a los nombres que hemos venido teniendo en todos los proyectos. Es también un municipio icónico de nuestro país. Entonces, sí, allí está ubicado Caño Cristales. Se hace alusión al municipio de La Macarena en el Meta. Un municipio hermosísimo, tan hermosísimo como este proyecto. Sí, exactamente. Entonces, en coherencia con su nombre y con todo lo que hemos querido siempre transmitir en Maipuré, pues hoy venimos con un nuevo proyecto absolutamente disruptivo y nuevo para toda la zona, y es el Coliving. El co-living, que para que nuestros afiliados de pronto se encuentren con nosotros en estos términos, pues de co-living lo que significa básicamente es que es un espacio diferente con muchísimas oportunidades dentro del conjunto para vivir en comunidad y para compartir en comunidad. Siempre con Subsidio pensado que sus zonas sean muy confortables y muy, muy dotadas para el bienestar de la comunidad. Pero el co-living en particular es un espacio diseñado y creado precisamente para que tenga unos espacios de interacción social en donde todas las bondades las puedes encontrar dentro del mismo conjunto. Así que vamos a empezar a ver esta maravilla. Nunca se había creado un co-living en Soacha. En nuestra, como siempre, con Subsidio, absolutamente innovador y absolutamente llevando todo lo que nuestros afiliados merecen y necesitan dentro de su entorno, pues llegaron los co-living a Maipuré y hoy estamos con la Macarena con este hermosísimo proyecto. ¿Okay? Entonces, siguiente, por favor. Pues básicamente, para hacer un recorderis a todos nuestros afiliados y a todos quienes nos acompañan, pues la ciudad de la Maipuré está ubicada en Soacha, en la autopista sur, en la vía Bogotá-Cibaté, o sea, encontramos enfrente de Alfa, está nuestra ciudadela Maipuré, y pues una ciudadela pensada, diseñada y soñada siempre para más de 16,000 familias, como veníamos contándole a todos nuestros compañeros y demás afiliados dentro de este proceso, pues Maipuré ha venido desarrollándose en todos sus proyectos con nombres de ciudades icónicas de nuestro país. Entonces hoy pues ya tenemos allá Barichara, Ambalema, Mompox, Aucaña, Jardín, Amonguí, y ahora llega la Macarena. Maipuré, pues para que nuestros afiliados conozcan, tiene un significado muy lindo en nuestra lengua chicha, que significa bienvenido. Y efectivamente quiero decirles, y con total conocimiento de causa, que cuando llegas a la ciudad de la Maipuré, sientes eso. Cuando entras dentro de la ciudad de la, sientes un ambiente absolutamente lindo. Y así es, de bienvenida, Cata. Sí, de total bienvenida y de una acogida espectacular. Se siente uno en un mundo absolutamente mágico. Diferente, así es. Uh-huh. Eso sumado a lo que ahorita vamos a ver más adelante, el desarrollo y además de todo el entorno que tiene natural. Porque hoy ya nosotros tenemos
Dentro de la Ciudadela, pues el supermercado y la droguería con subsidio, tenemos un colegio hermosísimo que es nuestro colegio Ciudadela Maiporé, y además tenemos unos ejercicios ya de interacción entre todos los servicios de la caja, que es nuestra estación de ideas, que se llama el Ideario, que son unos espacios donde nuestros muchachos o las comunidades pueden encontrarse para hacer ejercicios culturales muy bonitos, que ya hoy es una realidad dentro de la Ciudadela. Actualmente pues tenemos más de 2.400 familias ya disfrutando de todo lo que la Ciudadela ofrece y con su vivienda propia, porque ya hemos desarrollado, como lo dijimos, siete proyectos exactamente, porque Ocaña tiene dos. Entonces, siete proyectos, la Macarena sería octavo. El octavo proyecto, que se suma a esta apuesta tan increíble que estamos haciendo aquí en Soacha. Sí. Estamos creando comunidad, cambiando el entorno, mejorándolo notablemente. Y este es uno de los tantos proyectos que se vienen para esta hermosísima ciudad de la mitad. Sí, entonces, pues creo que dentro de este ejercicio, hoy ya contamos con más de 2.500 familias acompañándonos y viviendo habitualmente dentro de la Ciudadela y obviamente pues disfrutando de todas las bondades que ya hoy la Ciudadela nos ofrece. Siguiente. Me están informando que ya tenemos más de 240 afiliados acompañándonos en esta transmisión. ¡Qué rico! Pues bienvenidísimos sí. A todos. Cuéntenos, por favor, desde qué lugares nos saludan, desde qué municipios, qué localidades, a qué empresas pertenecen. Sí, para nosotros es muy, muy importante conocer desde dónde nos están viendo. De acuerdo. Entonces, para seguirles contando a todos nuestros afiliados, pues adicionalmente en la Ciudadela, con lo que ya les contamos que tenemos, pues también están dos humedales muy, muy hermosos que ya se han reconformado y es un ejercicio que hemos hecho, obviamente, en alianza con las entidades que nos apoyan para estos fines, como la CAR y demás, y el mismo municipio, y bueno, todas las que en este momento se han involucrado para apoyarnos en este proceso, y con subsidio liderando, pues el vínculo, que es uno de los humedales, y el Cola Tierra Blanca, que es el otro. En esto ya hoy podemos ver zonas verdes espectaculares, ya hay avistamiento de aves, o sea, ya podemos observar en las tardes, miren, las tardes es una cosa hermosísima, como las aves han venido, esas aves migratorias han venido retomando estos espacios naturales y hacen parte del ejercicio de trabajar con ese entorno, naturaleza, personas respetando los espacios de ambos, que es algo absolutamente importante y parte de nuestro propósito dentro de la Ciudadela. Pues obviamente la Ciudadela tiene muchísimas zonas verdes, tiene un sistema de, nosotros hemos venido creando un sistema de cuidado del medio ambiente, donde se hacen habitualmente actividades súper especiales y muy importantes dentro de la misma Ciudadela con la comunidad, precisamente tratando de estimular, cuidar y proteger pues todo ese entorno natural. Además de lo que ya sabemos y hemos contado en algunas oportunidades, pero que hoy les recordamos a todos nuestros afiliados, y es que estamos también trabajando para que esos cerros tan lindos que se ven al fondo de la Ciudadela. Los pues cerros también, orientales, Cata, sí. Los cerros orientales que dan continuidad a todos los cerros orientales de Bogotá, pues puedan tener una recomposición y una reforestación súper linda en alianza con todas las entidades de la comunidad y nosotros liderando el ejercicio. Ya hoy tenemos también dentro de la Ciudadela una PETAR, que es una planta de tratamiento de aguas residuales, que funciona perfectamente bien y está absolutamente dotada para dar abastecimiento a todo el proceso dentro de la Ciudadela. Obviamente que estamos hablando en el proceso de reforestación que les estaba comentando, con esas vegetaciones nativas que queremos estimular, pues estamos hablando de más de 66 hectáreas, que eso pues es una dimensión bien importante en terreno, y tener la oportunidad y la posibilidad de tener tu vivienda propia, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, dentro de ese entorno de naturaleza, pues imagínate. Respirando aire puro y viendo unos maravillosos paisajes, eso es espectacular, Kat. Exacto. Eso es algo que no encuentran en... Es una bendición. Así es. Sí, ya hoy es de verdad que es un privilegio, que de verdad queremos a todas las personas invitarlas a que por favor aprovechen esta hermosa oportunidad. Y adicional, Albita, tú y yo pues sabemos que allá hay una casona muy linda, que es hoy patrimonio cultural por un tema en donde esa casona era punto de tránsito de nuestros libertadores en su momento y en esas épocas de la historia, y es una casona que va a tener un proceso de recuperación, porque culturalmente va a ser un centro de encuentro cultural, perdónenme la redundancia, para también rescatar este bien tan valioso para la humanidad, y pues que obviamente, sobre todo para nuestros muchachos y toda la comunidad, pues valiosísimo en lo que recuperar, así es. Recuperar esta historia, exactamente.
Entonces, pues imagínate, esto aquí nos podemos quedar toda la mañana hablando de las bondades de la ciudad. Contando las maravillas. Sí, aquí nos podemos quedar hasta mañana si queremos, porque es que esto es infinito. Es una cosa mágica. Pero, pues obviamente creo que todos nuestros afiliados están ya muy interesados, así que si quieren avanzamos y vamos mostrándole a los señores afiliados que nos están acompañando hoy. Sí, por ahí que hay personas de USME, que también tenemos personas... De Tavio, Cata, de Tavio nos están saludando también. Sí, qué bueno. Pues mira, todas estas posibilidades creo que tienen, tenemos la oportunidad de poderlas estar revisando, o sea, que las personas puedan ver cómo, no importa desde dónde yo esté ubicado, con todas las bondades que estamos trabajando hoy en la Ciudadela, pues bienvenidísimo. Estoy viendo personas desde Ciudad Bolívar, estoy viendo... San Benito, Tujuelito, sí. Mira la Universidad Exi, bienvenidísimo, súper rico. Qué bueno, Santa Fe, no, mejor dicho, ahí por todo lado. Así que qué bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poco más en toda la visual de lo que es la vida real dentro de la Ciudadela, como ustedes pueden ver en esta imagen. Pues lo que estamos viendo es que en la parte inferior está la autopista sur y ahí se ven los dos humedales muy bien demarcados que ya fueron recuperados. La Macarena es el lote 41 y 42 de nuestra Ciudadela, es un tema más de referencia para que no se nos compliquen nuestros afiliados. Y ya los que ven de punticos de colores como Barichara, Ambolea, Mamampos y Ocaña, pues son los proyectos que ya están desarrollados en este momento. Y en proceso de desarrollo para entrega este año tenemos a Jardín y Monguí, que pues lo abrimos en el mes de diciembre. Como les hablaba, miren los cerros tan hermosos al fondo, o sea, eso es una maravilla. Y también es importante que todos sepamos que al lado de la Ciudadela, hacia el costado de la pantalla, al costado derecho para los que estamos frente a la pantalla, pues vamos a encontrar también a futuro la parte donde va a estar el portal de Transmilenio, que es la última estación del Transmilenio, y eso es muy importante que las personas también sepan, porque además de la ampliación de la autopista sur, que es muy importante y ya es un hecho, ya se está desarrollando esa ampliación de toda la vía hasta Girardot, también va a tener la posibilidad de que el portal de Transmilenio tiene ya unos recursos debidamente destinados y reservados para que eso sea una realidad a futuro dentro de las posibilidades de transporte en esta zona. ¿Ok? Entonces, es muy importante recordarles eso a nuestros afiliados también. Siguiente. Bueno, ya aquí vamos a empezar a entrar en materia, Albita. Aquí ya nos vamos a ir entrando en este cuento súper lindo de lo que es realmente la Ciudadela Maipuré y la sala de ventas como tal. Hoy estamos ubicados en la sala de ventas que pues está entrando a la Ciudadela, lo van a encontrar ingresando a la Ciudadela de mano derecha. Van a encontrar nuestra sala, que por cierto estamos en un momento de tránsito, más adelantito les vamos a traer una sorpresa en cuanto a la sala de ventas, que va a ser un poco más adelante en el tiempo. Sí, si quieres con la siguiente. Al final recordamos, vamos a recordar todos los canales de atención, mi Cata, entonces tranquilos, permítanos contarles qué trae el proyecto y ya les vamos a contar cómo va a ser el proceso de atención, porque hemos dispuesto pues todos nuestros canales. Sí, por ahora los esperamos en nuestra sala de ventas tradicional, que estamos hablando ahí entrando a la ciudad, de la mano derecha la encuentran, pero ahorita más adelante también les vamos a mostrar, como dice Alba, todos esos canales, porque tenemos muchos medios para que podamos conectar. Bueno, pues ya, entrando en materia, ¿qué es un colíder? ¿Qué es un colíder en Colombia? Pues un colíder en Colombia lo que traduce es esos tres puntitos que dice ahí. Más allá de que sea una tendencia y que sea una moda o lo que quieran, como una palabra que hoy escuchamos muchísimo en muchos ambientes, pues esto lo que quiere es mostrar definitivamente que es un lugar absolutamente funcional y flexible. Que tiene espacios para trabajar, pero que además esos espacios también están dados hacia la comunidad dentro del entorno del mismo conjunto. Y que tiene unas zonas de bienestar y de esparcimiento social inigualable. Y les quiero decir que en la Macarena, la verdad es que estos espacios están absolutamente pensados y diseñados, porque les voy a ir adelantando, la buena noticia es que todas las torres tienen zonas sociales especiales. Y verdad que nos encantó cuando ya nuestros diseñadores, que es un equipo también maravilloso, y todos nuestros creativos dentro de la gerencia empezaron a pensar cómo generar valores agregados. ¡Wow! De verdad que quedó espectacular, porque en todas las torres, Albita, todas las torres tenemos zonas especiales de bienestar. Y eso hace único a Macarena. Realmente es difícil encontrar un proyecto que tenga estas características en Bogotá y en todo su perímetro, y yo creo que eso lo hace único, y además pues más adelante les vamos a contar, pero todas estas zonas vienen semidotadas, también es muy muy importante. Entonces, Master, además, no sé si nos ayudas con la siguiente. La siguiente, y además porque quiero decirles algo también a todos nuestros afiliados.
cuando se piensan en estas zonas, no solamente se piensan en la convergencia social y en el tema de poder interactuar y tener bienestar social. No, perfecto, o sea, todo es maravilloso, pero también eso optimiza recursos a nivel de costos de cada familia muy, muy, muy altos. Entonces, la verdad es muy importante que también eso lo tengamos presente. Pues bueno, pues esta ya es la fachada general del proyecto. Aquí ya está para que todos podamos ver esta hermosísima fachada. Ustedes pueden encontrar acá cómo en la entrada es una fachada súper limpia, abierta, iluminadísima, aireadísima y como siempre diseñada y pensada por nuestros creadores y todos los arquitectos de nuestros equipos, pensando en que esa es la luz natural del sol, la puesta o salida del sol o los corrientes del aire, pues sean valores totalmente favorables, así es, no importa qué apartamento escojas, siempre vas a tener la mejor iluminación, la mejor ventilación, y yo quiero pedirles pues a todo el público que nos cuenten en el chat qué tal les parece la fachada de nuestro proyecto, recordarles que es un proyecto de vivienda de interés social, aquí pueden aplicar con subsidio o sin subsidio de vivienda, pero pues en características Cata van a ser 6 torres, creo que eso lo tenemos más adelante, son torres de 10 pisos, sí, ahorita lo vamos a ver con ascensor. Pero entonces, cuéntenos qué opinan del proyecto, qué les gusta. Ya nos están preguntando, esa es otra buena noticia, que en qué año se entregan estos apartamentos. Pues esa es la maravillosa noticia. Estos muy pronto. Muy pronto, los van a poder disfrutar el año entrante. Así que es súper, súper rápido que podemos accesar a ellos, porque además veníamos acostumbrados, es parte también de ese reto que hoy creamos en Consubsidio. Obviamente el mercado está dando unos productos que sí, los estamos llevando a 2-3 años, según sea el caso, pero la Macarena tiene unas bondades que más adelante van a ver, que nos va a permitir que el año entrante podamos estar viviendo nuestra... Ya disfrutando de este proyecto. Sí, entonces, la idea es que, bueno, la generalidad es que nos estaba hablando Albita ahorita, pues son 702 apartamentos el total del conjunto, con 6 torres de 10 pisos cada una. Para empezar, vamos a empezar con la primera etapa, que son 234 apartamentos. Claro que estamos seguros que, ahí no se preocupen, o sea, contamos con los 702 apartamentos porque ya hemos recibido tal nivel de solicitudes y tal nivel de interés con solo los precalentamientos de redes que hemos hecho, que no se preocupen. Los 234 es que hoy estaban en la presentación puesto, pero están disponibles los 702. Los 702, así es. Y obviamente en el orden en que debemos construirlos, pero ahí están disponibles para todos. Contamos con 129 parqueaderos. Aquí hay que empezar a reafirmar unos temas también muy importantes. Todas las torres cuentan con bicicleteros. Bicicleteros porque, pues, como es un co-living, estamos estimulando muchísimo esa también práctica saludable que cada vez está mucho más posicionada en Bogotá y en Cundinamarca, y es la posibilidad de desplazarme en medios como patinetas o bicicletas dentro de la ciudad. Cata, dime. Perdóname, quería aprovechar y responder una pregunta que nos está haciendo Jason Santana con respecto a los parqueaderos. Está preguntando si van a ser privados. Ah, ok. Pues mira, Jason, lo que queremos contarte es que en la vivienda de interés social los parqueaderos son de uso comunal y a través de los acuerdos que hacen en las asambleas con los copropietarios, pues deciden la distribución de dichos apartamentos. Los apartamentos de vivienda de interés social no son privados. Son de uso comunal, para que tú lo sepas. Siempre eso es de ley. Entonces, para que sepas, es un acuerdo que se hace entre la copropiedad, la forma de la distribución y de la asignación de dichos parqueaderos. De dichos parqueaderos. Como lo dijo Albita también, pues esta es una ventaja también grandísima, y es que tenemos 2 ascensores por torre. Dos. Eso es muy, muy importante. A veces la gente dice, pero ¿por qué importante? Porque obviamente, como en todo, hay horarios un poquito más congestionados y menos congestionados de movilidad entre un conjunto. Y normalmente, pues en las mañanas, cuando todos salimos a trabajar, o en la tarde, estamos apurados, estamos todos afanados, o los niños tienen que correr al bus, o bueno, lo que tenga que hacer. Aquí tenemos una ventaja: aquí no corren al bus, aquí atraviesan la calle y estamos en el colegio. Y llegan al colegio, yo iba a mencionarlo, sí, un colegio maravilloso que Cata se está en este momento ampliando. Esperamos llegar a más de 1.500 estudiantes, y es un colegio que desde preescolar hasta grado 11 pues cubre la necesidad de todos estos niños de la ciudadela que necesitan un colegio con unas
características y una calidad, respaldada por Colsubsidio. Sí, además que esta es una cuña, o sea, tú y yo que somos mamás, sabemos que no hay cosa más espectacular que no tener la tranquilidad de que sus hijos están a un paso del colegio, de que no tenemos rollos de que les coge la noche, que los dejó el bus, que la ruta, que nada. O sea, esto es una machera. Entonces, y menos costos. Ajá, menos gastos en transporte, así es. Sí, de acuerdo. Y sobre todo con la calidad del colegio nuestro, o sea, que es un tema de estudiar en uno de los colegios, de los mejores colegios de todo el departamento de Bogotá y estar, imagínate, al lado de tu casa. Eso es una maravilla. O sea, de verdad, así es. Qué delicia. Uy, me están preguntando algo súper chévere que acabo de ver aquí en el chat, que si se puede aplicar con el Fondo Nacional del Ahorro. Pero por supuesto, a todos los jóvenes del Fondo Nacional del Ahorro, bienvenidísimo. Nuestros afiliados que tengan ya sus cesantías, pues bienvenidos, bienvenidos a este programa de semilleros de jóvenes propietarios y todos los beneficios que tienen como jóvenes propietarios, pues bienvenidos porque tienen una cantidad de bondades maravillosas. En cuanto al sistema industrial, esto lo traemos siempre porque cada vez nos gusta más que aprendan nuestros afiliados, todos dirán, pero ¿para qué? No, eso es muy importante, hay que saber que esto es un sistema industrializado con muros de carga en concreto, y que el área total del lote es de alrededor de 16.600 metros cuadrados. Eso siempre lo traemos porque es muy importante que también todos vayamos aprendiendo de este proceso. Siguiente, por favor. La implantación. Me fascina y te la dejo explicar si quieres, pero yo muero de amor por esta foto porque lo he dicho en todas las reuniones que hemos tenido. Esto, miren esa magia del verde de este conjunto. Así que es absolutamente generoso de esos 16.000 metros cuadrados que estábamos mencionándoles. Yo creo que más de la mitad es zonas verdes. Esto es impresionante, junto con las zonas verdes que ya de por sí trae la ciudad de La Cata. Eso le suma, de acuerdo. Esto es lo que me encanta de este ejercicio, es que mira cómo nuestros arquitectos distribuyeron todo el ejercicio de manera que obviamente ponemos los parqueaderos, que es absolutamente indispensable ubicarlos, en una relación en este momento de 1 a 8, que es lo que nos acompaña dentro de este proceso para que lo tengan claro nuestros afiliados, pero todos concentrados, ajenos al tema de, nosotros estamos por fuera del tema de, o sea, nuestros parqueaderos están lejos de las zonas sociales, que eso me parece absolutamente valioso. O sea, porque para la gente es muy importante saber que no están en esa interacción con donde están los vehículos, sino que todas las zonas verdes, los senderos peatonales, las canchas múltiples, las zonas sociales, pues todas están aisladas de donde están los vehículos. Y eso me parece a mí que es un tema de un valor agregado hermosísimo dentro de este conjunto. Entonces, correcto, como les decíamos, sí, Vicata, por seguridad, incluso con si hay niños pequeños, que esté alejado del parqueadero, es súper clave, súper importante. Y pues nada, vamos a entrar en materia. Si quieren, queríamos mostrarles esta implantación antes de que entremos al recorrido exterior del proyecto. Entonces, aquí mencionamos, si quieren, las áreas comunes. Mientras, Cata, yo voy compartiendo pantalla y voy a mostrarles el 360 para que tú nos cuentes pues todas las maravillas que trae Macarena. Les voy contando un poquito, bueno, mire, las zonas sociales es algo que queremos resaltar plenamente dentro de este conjunto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son zonas recreativas y tienen unas zonas absolutamente amplias para todos nuestros afiliados. Mira, tenemos senderos peatonales, tenemos zona para mascotas, tenemos zona de lavandería en cada torre. Aquí vienen los primeros beneficios de la Macarena. O sea, en cada torre tenemos unas zonas de lavandería comunales. Adicional a eso, tenemos unas zonas ya les hablé de la mascota, tenemos una zona de coworking en cada uno de los edificios también, ahorita lo vamos a ver en las implantaciones, pero adicional al coworking, tenemos también una zona social en cada una de las torres. Entonces nos va a permitir tener unas interacciones súper lindas, tenemos bicicleteros, tenemos, bueno, obviamente el lobby de ingreso. Y adicional a esto, pues todos los senderos peatonales que les conté, y a mí me encanta hablar de las canchas múltiples, de las zonas de ejercicios, de las zonas, esas zonas verdes donde uno, de verdad, después de un día de trabajo, un día de pronto agitado, o que de pronto quiere uno hacer una pausa activa, inclusive dentro de su día laboral, quienes tenemos la oportunidad en algunos momentos de trabajar desde casa, pues qué rico que uno dentro de su conjunto pueda darse una caminata, una interacción de un ratito. ¡Wow! Volver a energizas y otra vez 200.000 voltios otra vez para botarle corriente al trabajo. Pues me parece a mí me encanta, a mí me parece una cosa
absolutamente rica y deliciosa de disfrutar como familia, y que nuestros hijos y nuestros entornos, nuestras parejas, para los que son padres o madres solteras, para los que son solteros, para lo que sea, a todos yo creo que cualquier espacio que nos permita, ¿verdad?, recargar energía, interactuar de nuevamente con la naturaleza y con la actividad del día a día, pues uniéndolas de alguna manera, pues wow, o sea, creo que es una oportunidad hoy, como les decía, es un privilegio hoy de verdad en Colombia encontrar un espacio así de lindo. Bueno, Cata, ¿me puedes confirmar si ya se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Te parece si apagamos nuestras cámaras para que pues nuestros afiliados puedan apreciar? Perfecto. 100%. Sí, tienes toda la razón. O sea, se dediquen a ver el proyecto. El proyecto, mientras nosotros vamos hablándoles. No, perfecto. Ingresemos, Alpita. Ingresemos y vamos contando. Está la fachada como la hemos visto inicialmente. Será, me voy a volver aquí a la portería. Aquí. No, está bien, pero mira que esta parte ratifica lo que estábamos hablando ahorita en la foto aérea, y es que los parqueaderos están absolutamente aislados de las torres y de las zonas sociales. Entonces, eso también da muchísimo más. Conectando, como pueden ver, con una zona verde al fondo de los parqueaderos, absolutamente espectacular y amplísima, que va a permitir también, obviamente, tener esa posibilidad dentro del conjunto de unas zonas verdes de interacción súper linda. Mira, correcto, Cata. Mira, ahí les estoy mostrando la implantación en el mapa justo donde estamos en este momento, que es la zona de parqueaderos. Al fondo a tu derecha era lo que yo decía. Mira esa cantidad de verde ahí tan hermoso que vamos a tener. Exacto, lo que tú estás señalando. Me parece absolutamente valioso que eso se lo mostremos a nuestros afiliados. ¿Okay? Todo dentro de un conjunto cerrado, ¿no? Todo este perímetro va a estar absolutamente como conjunto cerrado, porque es bueno aclararlo. Seguramente van a preguntar por temas de seguridad. Se aquí ven la reja del conjunto cerrado. No, y es bueno que, porque esa es una de las más grandes preguntas que generalmente nos hacen. ¿Cuántas, si van a ser conjuntos o no cerrados? Y porque para las personas también esto tiene pues una importancia dentro de su decisión. Acá ya empezamos a ver los parques de niños. Miren las zonas para niños tan bonitas, donde además de tener la naturaleza a un paso, pues tienen zonas de juegos especialmente diseñadas para ellos, con todas las condiciones actuales pues de cuidado y de protección para que los niños puedan tener unas actividades súper bonitas y tranquilas dentro del desarrollo de sus actividades. Así es, Cata. No sé si se puede observar aquí, justo a la entrada de la torre, ustedes ven la zona de bicicleteros. Esta zona de bicicleteros va a estar por torre. Sí, esa es otra. Y va a estar en primer piso. Gran bondad que hablamos ahorita con la... Bueno, son muchas, yo creo que ya no le puedo poner ni número, pero el tema de poderles decir a nuestros afiliados que tienen en todas las torres, tienen una zona de bicicleteros, como lo está mostrando Alvita acá en la entrada de la torre, y adicional vamos a tener también en cada una de las torres una zona de lavandería. Entonces, y ahora más adelante vamos a mirar el tema del social kitchen y bueno, de otras zonas del coworking, el social living, perdón, que vamos a tener en todas las torres para que nuestros afiliados puedan empezar a conocer. Claro que sí, ya les voy a mostrar esas zonas. Quiero que vean aquí el espacio de cancha múltiple maravilloso que traemos para ustedes. Miren esta posibilidad también tan linda, con toda la copropiedad de hacer actividades, de hacer campeonatos. Hoy en día que se hacen, y lo vivimos alguna vez en la caja también, de hacer unos campeonatos dentro de, pues como llaman los muchachos, campeonatos relámpago, ¿no? O sea, que son cosas súper rápidas, ágiles, que en una misma jornada o en una misma tarde, pues desarrollan 3, 4, 5, 6 partidos, pero así súper chéveres, y que la gente sale súper energizada y súper conectada con toda la actividad. Así es, una zona muy linda, y una zona muy linda para compartir en comunidad, que hace parte de este concepto de cohabitabilidad que es el coliving, ¿no? Entonces, esta cancha múltiple no solo es la cancha múltiple, tenemos, perdónenme, aquí voy a regresar un poquito, me adelanté, pensé que tenía esa panorámica. Si ustedes lo ven, la cancha múltiple está rodeada por absolutamente una zona espectacular, que es una zona de juegos que también se diseñó. Y esa es una zona adicional. No sé si, Cata, tú le alcanzas a ver aquí al fondo. Es toda una pista que se generó de juegos para que podamos ahí encontrar golosas, otro tipo. Exacto, y una pista de obstáculos también. Aquí voy a irme al espacio que mencionaste, que es súper clave, que es otro de los espacios de lavandería. Permíteme acá. Vamos a entrar entonces en detalle a una de las torres. Aquí, Cata, entonces mira, ¿qué tal esta área? Este es el tema que queríamos de verdad mostrarles a ustedes como uno de los más grandes valores. Las zonas de lavandería comunales, estamos hablando que son espacios
De verdad, hoy estos son imágenes de referencia de cómo pueden terminar decorados al 100% estos proyectos, pero nosotros más adelante se irá detallando el tema. Pero miren esta zona de un espacio donde estas lavanderías comunales van a permitir una interacción absolutamente tranquila, sana, aislada inclusive de todo el tránsito de la comunidad dentro del conjunto, pero que cada una de las torres tenga esta zona, pues favorece muchísimo, como les decía, en costos y en agilidad en el servicio. Y miren qué espacio tan bonito, donde están las máquinas, donde van a poder tener espacio de pronto para esperar mientras el proceso se realiza, donde también habrá espacio para de pronto poner las cosas o doblarlas. Así se llaman zonas de doblado, o sea, donde podemos ir organizando nuestra ropa y poder que ya podamos ir a tener unos horarios definidos para hacer nuestro servicio de lavandería. Creo que es un tema súper bonito, que la verdad hoy es una de nuestras más grandes novedades y nuestros más grandes valores agregados dentro de este proyecto. Tener estas zonas en cada una de las torres, junto con los bicicleteros en cada una de las torres, además de todas las zonas sociales que ya está hablando Alba. Ahora ya veo que Albita se quiere subir a... Dale sin temor. Sí, vámonos, sí, Cata, de pronto para hacer claridad, porque muchos se estarán preguntando, pero esta zona de lavandería, ¿cómo va a aplicar? Esta zona se va a entregar en comodato. Cata, es importante mencionarlo, hay una empresa especializada que se encarga de administrar este espacio y seguramente va a haber un costo, Cata, por usar estas máquinas, este servicio totalmente razonable es un costo, pero lo importante es que ustedes van a encontrar este espacio funcionando y administrado para que pues, siempre esté en perfectas condiciones para que lo podamos usar y haga servicio a cada una de las torres. O sea, esta lavandería ustedes la van a encontrar en cada una de las 6 torres. Vamos a tener en total pues 6 zonas de lavandería comunal. Son máquinas que son no solamente lavan, sino también secan tu ropa. Perfecto. Además que eso es una bendición. Uno ya coja y doble su ropita y guardarlo atrás en el closet, eso es lo máximo. Sí, y aquí nos adelantamos un poquito, Cata, pero igual los apartamentos, porque sé que van a preguntar ahorita, los apartamentos tienen su zona de ropas independiente. Este es un valor agregado, es un valor adicional, bueno. Ok. Vamos aquí para otro piso, Cata. Ah, bueno, estas zonas no las tenemos ahorita en muestra, Cata, pero también es importante mencionar. Tenemos un parque de mascotas, que este parque de mascotas va a estar justo frente a la Torre 3. Ese parque va a tener una zona de agility, una zona de seguridad para que nuestras mascotas puedan allí tener un espacio de sano esparcimiento. Vamos a tener dos parques infantiles, aquí está otro que no lo veíamos, y vamos a tener dos salones comunales. En uno vamos a encontrar un salón infantil, en otro vamos a encontrar un salón de juegos pensado también para jóvenes, para adolescentes. Vamos a encontrar un salón comunal de reuniones habitual con su cocineta, sus baños. Vamos a tener un gimnasio, Cata, que es un gimnasio que también se va a entregar semidotado con un espacio para hacer aeróbicos. O sea, no va a ser el simple cuarto con las máquinas, sino pues es un espacio realmente muy amplio. Y cada uno de estos dos salones va a tener sus terrazas cubiertas para que podamos también hacer un barbecue con nuestra familia o en comunidad. Sí, perfecto. O sea, la verdad, es importante aclararles a todos nuestros afiliados que aquí vamos a tener un tema de semidotados esos espacios que estamos hablando, y eso es muy importante porque eso hace parte. De hecho, en los co-living generalmente nos hablan de los espacios, la disposición de dichos espacios, y ya la comunidad se encarga de hacerlos dotacionales para los mismos. Hoy estamos haciendo desde Constitucional también este ejercicio para que empecemos de una vez dentro de nuestro proceso también, que más adelante lo vamos a dar al detalle de acompañamiento social, de cómo validar y optimizar unos espacios tan bonitos y que ya puedan tener pues esos espacios semidotados para que puedan disfrutarlos desde el arranque. Vale, Cata. Con tu permiso, vamos a mostrarles otro detalle, otro espacio que está en el piso décimo. Aquí voy a reducir el mapa, Cata, y cuéntales. Todas las torres, para que sepan. Cuéntales qué es este espacio tan bonito. Este es un espacio, Cata, que se denomina, aquí tenemos un coworking y tenemos un social living. Este es el detalle puntualmente del coworking. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Un espacio en cada torre va a estar ubicado en todos los pisos décimos de las 6 torres. Y aquí vamos a encontrar un espacio que tiene iluminación natural, en donde yo puedo bajar y encontrar una zona con un Wi-Fi muy potente, este, y yo subir. Puedo bajar y trabajar. En este caso subir. Vamos a ver, es el último piso. Miren, ustedes ven, tienen una visual hermosa, tienen iluminación natural y es un espacio
abierto a la comunidad donde yo puedo bajar, trabajar, compartir en comunidad, compartir sinergias, armar una reunión de equipo de trabajo. Entonces, miren, además, estos espacios también se entregan semidotados, Cata. Exacto, y es una oportunidad, como lo estás diciendo, de, vuelvo y lo repito, hace un momento lo dije, que quienes tienen la oportunidad de trabajar en casa, y muchos de nuestros afiliados hoy en día tienen esa modalidad de trabajo, pues hombre, no todas las veces quiero estar en la casa, de pronto me quiero dar la oportunidad de salir un poco, pero no tener que desplazarme. Entonces, la verdad, realmente para nosotros es súper chévere tener esa oportunidad de mirar este semidotado con esas vistas y con todo eso. Wow, me parece súper lindo. Espectacular. Al lado del coworking vamos a tener un social living. Este es otro espacio muy similar, en donde encuentro algo adicional, y es una cocineta, Cata, realmente es una cocina, es un espacio donde yo puedo tener cafetera, puedo tener una máquina para hacer capuchinos, aromática, y puedo aquí hacer una reunión de trabajo también mientras disfruto las espectaculares vistas, miren, del piso décimo. Aquí puedo armar una reunión de trabajo, sí, puedo salir a relajarme. No, una actividad familiar, una cena, bueno, lo que sea. Pues, es que a mí lo que me parece súper importante, Albita, en este ejercicio, es que la gente entienda que estos espacios puedan percibirlos como propios dentro de una administración comunitaria. O sea, que podamos saber que yo cuento con ese espacio dentro de mi conjunto, dentro de mi propiedad, con una bondad tan grande, es que yo pueda hacer o cosas de mi trabajo o temas sociales o simplemente inclusive los mismos encuentros de la comunidad. O sea, muchas veces las comunidades, por ejemplo, a veces hacen cursos de emprendimiento o cursos de alguna destreza manual o alguna actividad para aprender algún otro oficio. Pues estos espacios se prestan para eso. Imagínate dentro del mismo conjunto sin tener uno que salir a desplazarse. Es mucho más económico también contratar de pronto un docente que puedan ir a dictarnos y no tener que irnos todos en horarios y cosas. Ah, qué chévere que uno a las 7 de la noche pueda tomar un curso de algo de 7 a 8 de la noche, pero es que cuando uno le toca salir de la casa ya la cosa hay que pensarla. Pero dentro del mismo conjunto, pues súper chévere. Y con los espacios totalmente adecuados para esto, ¿no, Cata? Nos están preguntando mucho en el chat, Cata, que ¿dónde queda este proyecto? Es constante, okay. Nos han hecho yo creo que más de unas 7 preguntas, que dónde queda el proyecto y que si es BIS. Sí, por supuesto que es BIS. La respuesta contundente es sí, es BIS. Es BIS, y además ahorita que les digamos los precios se van a ir de para atrás, porque son unos BIS de un precio súper asequible. Y adicional a eso, estamos ubicados en la ciudad de La Maiporé. Reiteramos que ese es uno de nuestros, es nuestro proyecto icónico, que es nuestra gran ciudad de La Maiporé, que queda en Soacha, y que ya hoy cuenta con 7 proyectos desarrollados dentro de la ciudadela, y la Macarena es el octavo. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que es parte de ese lindo desarrollo y de crecimiento debidamente organizado y estructurado que tiene la ciudadela, la cual, por ejemplo, el urbanismo ya lo tiene totalmente desarrollado, que vale la cuña y contarles un poco, tiene unos sistemas de absolutamente novedosos en Colombia que se llaman Bioswell, y es como las aguas lluvias se recolectan a través de este sistema de tecnología absolutamente modernísimo, pues, que permite que esa misma agua se reutilice para el riego de las zonas comunes y mantiene esas zonas lindísimas. El urbanismo de Maipor es una cosa maravillosa y ya hoy está totalmente desarrollado. Así que esto es nuestra magia dentro de nuestra ciudad de La Maiporé, y acá está nuestro octavo proyecto que se llama La Macarena, y hoy está disponible de todos nuestros afiliados. Entonces, si quieres, volvemos, ya viendo todas estas zonas sociales, volvemos, Albita, a los planos para que podamos ahorita más adelante revisar el tema de los apartamentos ya al detalle, ¿te parece? Claro que sí. Mira, mientras cambiamos la presentación, les voy a contestar una pregunta que están aquí en el chat haciéndonos, y es que nos dicen que se aplica subsidio de casa ya, de mi casa ya. Yo quiero ser muy clara en este ejercicio, y es que el subsidio de mi casa ya es un subsidio del gobierno nacional, que hoy tenemos recursos, está funcionando, o sea, está activo durante el año 2022, contamos con él, pero este proyecto, como ya les anuncié hace un momento, es para el 2023, y todos sabemos que estamos en un año electoral, y sin entrar a cuestionar, a hablar nada al respecto, solo tenemos que decir que ahí estaríamos condicionados a los recursos del nuevo gobierno. O sea, quien defina el nuevo gobierno, que sea
elegido como el nuevo gobierno, pues tendrá que entrar a revisar si se cuenta o no con esos recursos y determinarán si es posible o no. Así que por este momento no podremos tener en cuenta el proyecto de Mi Casa Ya. Ah, que si más adelante nos activan ese subsidio nuevamente, buenísimo, porque será un menor valor del endeudamiento y seguiremos adelante. Exacto, será un subsidio adicional. Por ahora el subsidio que ofrece la caja. De la caja. Y hoy les traemos otro lindísimo, que además la caja no trae solo el de vivienda nueva, también les traemos el de arriendo, que ahorita lo vamos a contar, y contando con ese dinero, tranquilos, que vamos a lograr el sueño. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidísimo para seguir en la presentación. Tenemos zonas recreativas, de lo que vimos ahorita en la zona social, juegos infantiles, cancha múltiple, el parque biosaludable, las zonas verdes, que vieron que es absolutamente amplio y bondadoso, zona infantil, tenemos zona, salón social con terraza, como lo explicó Albita en cada uno de los salones sociales, senderos peatonales, que eso para mí, y personalmente nunca me cansaré de decirlo en todas las presentaciones, es mágico, o sea, poder salir y caminar. Maravilloso. Uf, dentro de tu conjunto, portería con lobby, el salón de juegos, el social living, que es la sala de reunión que hablamos y vimos en el décimo piso. Que está en el piso. La lavandería comunal, que está en todos los primeros pisos, el coworking y el gimnasio. Aquí nos faltó una muy importante, son los bicicleteros, pero es que como están en todas las torres, hace parte de las zonas, entre comillas, de parqueos, pero son los bicicleteros. Y te faltó mencionar el parque de mascotas, que es tan importante. Yo creo que ellos ya son parte muy rápido. Primordial e importante de las nuevas familias, de todas las familias, y para ellos también hay un espacio aquí pensado sí, en Macarena. Ya ellos hacen parte de nuestra vida totalmente. Entonces, siguiente, por favor, y vamos a empezar a mirar ya un poco más las implantaciones a nivel de las torres y de los apartamentos. Para los apartamentos que estaban, que nos preguntan muchísimo, que qué áreas, que okay. Cómo tienen, y después vamos a pasar a precios. Entonces queremos contarles primero las áreas, después hacemos un recorrido dentro del apartamento, Cata, que también así como hicimos el exterior, podemos mostrarles internamente cómo se ven los apartamentos, y al final hablamos de precio y seguimos resolviendo pues todas las dudas. Por favor, síganos escribiendo ahí al chat. Las personas nuevas que se están conectando, si ustedes conocen a alguien interesado en este proyecto, no duden en darle compartir al video. A todos los compañeros de su trabajo, por favor, ayúdenos a replicar este proyecto. Háganlo extensivo. Hagámoslo viral. Yo quiero hacer viral este proyecto, yo quiero hacerlo absolutamente, posicionarlo, porque creo que la oportunidad, como lo vamos a reiterar muchas veces, está dada para todos. Y también estamos convencidos que la oportunidad también está en que yo pueda compartirle a mis amigos y a mis conocidos y a mis compañeros de trabajo o a mi familia las bondades que hoy estoy recibiendo como afiliado con subsidio, y que sabiendo que ellos también son afiliados, bueno, pues que también puedan aprovechar si por cualquier razón no pueden acompañarnos en esta transmisión en este momento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, para avanzar en la presentación. Miren, ya vamos a entrar al vita de los apartamentos. Entonces, ahí vamos, tú si quieres ir contando las bondades para que no sea solo mi voz la que se escuche. Claro que sí, Cata. Mira, aquí encontramos el primer apartamento, es un apartamento tipo A. Estos apartamentos tienen unas áreas construidas desde los 38.78 metros cuadrados hasta los 39.09. Y tienen un área privada de 34.42 metros cuadrados. Nos están preguntando a nivel interno que cómo los entregamos. Los entregamos en obra gris. Recuerden que Colsubsidio tiene una línea de crédito complementario que hace parte del crédito de tu hogar soñado, que junto con el crédito hipotecario pues les puede ayudar a cumplir este sueño de tener su vivienda propia. Este crédito complementario lo pueden usar para los acabados del apartamento. Entonces, para que lo sepan, entonces vamos a hacer, aquí donde ustedes ven la flecha roja, es el ingreso del apartamento, casi que por el centro del apartamento. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Pero solo quería complementar un tema de lo que estás diciendo, y es que si bien es cierto tenemos nuestra línea de crédito para que puedan accesar a esos acabados quienes deseen hacerlo, pero más adelante vamos a ver un tema donde el tipo de acabado también de estos apartamentos está pensado precisamente para esta tipología, y cuando veamos el detalle que es concreto en el piso, bueno, algunas cosas especiales, hoy en día los sistemas de decoración o los modelos de decoración actuales y modernos implican en algunos casos mantener esa tipología de acabado. Así es, puliéndola, pintándola, barnizándola. Eso se llama diseño industrial y realmente es muy, muy bonito y lo pueden hacer acá. Exactamente. Entonces invitamos también a todos nuestros afiliados a que exploren un poco esa posibilidad de esas decoraciones en diseño industrial, y segurísimo que van a optimizar también ese recurso que, si bien es cierto que el subsidio les facilita a través de ese crédito, pero van a poder optimizar también algunos espacios para que la decoración
les juegue muy bonita, respetando lo que existe hoy, pero con las también tendencia moderna. Dale, Alita, ¿no? Cata, entonces miren, aquí donde ustedes ven la flechita roja van a encontrar a mano izquierda la zona de ropas. Esta zona de ropas es importantísimo mencionarles que tiene ventilación natural y lo más importante es que está totalmente independiente de la cocina. Esto ha sido un valor agregado que exploramos mucho, que escuchamos muchísimo a nuestros afiliados, a nuestros clientes, en donde querían esta zona de ropas diferente o independiente de la cocina. Entonces esto se implementó en este proyecto y lo que mencionábamos al comienzo, tenemos una zona de lavandería comunal en cada torre y adicional dentro de mi apartamento yo tengo una pequeña zona de ropas independiente con ventilación natural. Aquí entregamos el lavadero también, ¿no, Cata? Y me da un valor agregado, ¿no? Cuando uno tiene las zonas de lavandería comunales, pues aquí hay dos posibilidades. Yo también puedo volver a esta zona a una zona de mueble multifuncional o un espacio multifuncional de recibo, que sí, obviamente tengo el lavadero y demás, porque a veces a algunas familias les gusta mantener ese espacio porque es un espacio interesante de pronto si quiero jugar algo o alguna cosita aparte. Pero también ese espacio de zona de ropa me ayuda muchísimo para hacer un mueble multifuncional porque tengo la lavandería en el primer piso. Entonces aquí se me optimiza ese espacio. No, para nada. De lavar en casa. Pero quien no quiera tener en casa, pues ahí está también el espacio, ¿ok? Sí, exacto, quisimos respetar ambas posibilidades. Ok, aquí continuamos a nuestra sala comedor, que es un espacio amplio. Les vamos a mostrar las posibilidades que tiene este apartamento. Recuerden lo que dijimos al comienzo, Macarena es funcional y es flexible. tenemos la cocina y la habitación con su baño social, Cata. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver las posibilidades que tiene este apartamento para adecuarse. Eso es bien interesante, míralo. Aquí hay varias alternativas y estas son algunas de las que nosotros damos. Los clientes son absolutamente creativos, respetando los muros estructurales, y nada, tenemos que ser muy claros, respetando los muros estructurales del apartamento, podrían ser muy creativos con la flexibilidad de un drywall o demás para distribuir esos espacios. Ahí están. Entonces, aquí Cata, aquí encontramos tres posibilidades. Una posibilidad en donde la sala comedor, usando estructura liviana, podamos hacer una segunda habitación secundaria con un espacio muy, muy generoso. Cabe una cama sencilla, podemos tener el espacio de closet. Y este espacio es muy funcional porque, si lo vieron, nosotros estamos dejando doble ventana en la sala comedor y eso permite que nosotros podamos cerrar este espacio y generar una segunda habitación o podamos generar una zona de trabajo y estudio que ahora es tan, tan importante, Cata, tenerlas, porque ahora trabajamos desde casa, o sea, realmente esta nueva normalidad llegó para quedarse y ahorita estamos muchos trabajando desde casa y trabajando en oficina o estamos 100% en casa, entonces aquí puedes crear un espacio de trabajo, si estás en pareja, interesantísimo para que puedan las dos personas trabajar súper cómodos y aún conservas tu sala comedor. La cocina, si ven aquí hay una barra americana, aquí ya incluso no es necesario ni siquiera tener el comedor, aunque perfectamente lo podemos tener, míralo, acá hay un comedor de 4 puestos y cabe perfectamente, o podemos tener otra tercera opción en donde esa habitación secundaria se reduce un poco más en espacio, si lo que yo quiero pues puntualmente es tener una sala comedor más grande, mira, esta sala comedor tiene el comedor y adicional tiene barra americana en la cocina, entonces como lo ven son espacios supremamente flexibles, supremamente pensados en que sean funcionales y sobre todo al alcance de todos y lo vamos a ver con los precios más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es el otro tipo de apartamento, ¿no? Donde tenemos un apartamento, como lo está diciendo Albita, este es un apartamento de 31 metros cuadrados en área privada y tiene un promedio de área construida de 34, más o menos 35 metros cuadrados, vamos a hablar más en cifras redondas. La idea es que también vamos a ver ahorita cómo es también absolutamente flexible, no tiene... Y lo mismo, mire, respetamos el tema de la independencia de esa zona de ropas, porque nos parece, bueno, y personalmente lo hemos defendido, siempre lo hemos hablado, que sobre todo a las mujeres nos gusta mucho tener este espacio muy privado y muy aislado, pues de no tener que compartir la cocina con ese espacio de ropas. Nos Así da es. Un acceso independiente a, toda la, a todo el espacio. Y como ven, miren, yo quiero reafirmar un tema que dijo Alba, y es lo de las ventanas en la zona de sala comedor. Esos detalles de acá de la ventana
te permiten una flexibilidad en el espacio que los inmuebles lo tienen. Y pareciera un detalle no muy notorio, que termina siendo súper decisor en un momento de hacer alguna distribución del apartamento. Sí, sí, fíjense mucho en eso, porque realmente no van a encontrar un producto que tenga esta opción de ventilación e iluminación natural que les permita flexibilizarlo de esta manera. Hay otro detalle clave, Cata, que no lo estábamos mencionando, y es el baño. Si ustedes ven en el baño, la zona de lavado de manos y la zona de baño y cabina de ducha están completamente independientes. Entonces, esto también hace, y lo hemos pensado porque han sido comentarios de nuestros mismos clientes en donde dicen, oigan, ¿por qué no separamos estas zonas para que estos baños ahora sean mucho más funcionales y más prácticos? De acuerdo, porque eso también nos da más agilidad, ¿no?, en el proceso. A veces, de pronto, si yo vivo sola con mi pareja, pues mientras mi esposo se está afeitando o se está disponiendo, pues yo puedo estarme duchando tranquilamente y vamos avanzando en el proceso. Y yo creo que eso hoy también algo de los, pues de los recursos más importantes que tenemos todas las familias también es el tiempo, ¿no? Y la optimización de esos tiempos. Entonces, pues obviamente que creo que estos temas de diseño moderno y multifuncional, como lo hemos dicho, pues siempre ayudan muchísimo en el ejercicio de apartamentos, especialmente como la Macarena, que es un co-living absolutamente flexible y dispuesto para la necesidad de cada familia, ¿no? O sea, siempre, nos ha gustado siempre en Consubsidio generar espacios de verdad que permitan esa flexibilidad, pero este sí es que la sacamos del estadio, con todo el cariño, y lo digo desde el amor, desde la pasión, desde lo que me encanta, pero Macarena se nos ha vuelto un ejercicio absolutamente lindo en cuanto a que de verdad nos lo soñamos tan, tan chévere, y de verdad que hoy verlo hecho una realidad, nos emociona, y pues diría un personaje muy importante de la televisión, nos eriza el alma, porque de verdad es muy, muy lindo y súper flexible. Vamos a la siguiente para mostrarles a los afiliados. Miren la flexibilidad que decía Albita, miren la cantidad de formas de distribuir un apartamento también, desde la creatividad. Aquí hay tres formas distintas donde puedo tener una habitación principal y todo el espacio de social, manteniendo, inclusive manteniendo comedor, que yo, esa es opinión de Catalina Rueda, respetada toda la de los demás, ni queriendo imponer ninguna, yo en estos apartamentos creo que ya los comedores sobran. Porque con esas barras, inclusive si ustedes me permiten una pequeña recomendación, una cuarta opción, se corren un poquito más hacia la zona social y le pones sillas por ambos lados y listo. Queda con una barra de cuatro puestos, así sí, es. Sí, exactamente. Y estos apartamentos también, hay una pregunta en el chat que un señor pregunta claramente, es que él vive solo con su hijo. Que don Miguel Antonio Ávila. Exacto. Don Miguel, perfecto, además nos encanta, o sea, muchísimos afiliados nuestros ya son padres también solteros que decidieron convivir con sus hijos bienvenido, claro que se puede postular solo a este proyecto. Ahorita vamos a mirar las tipologías de familia y seguro que se van a poder postular. Vamos a la siguiente, por favor. O vamos a mirar ya el 360 de Albita. Sí, Cata, vamos a entrar al recorrido de los apartamentos. Permítanme, acá voy a regresar. Mientras Albita abre, esta es una implantación, esta era una implantación general del proyecto para que ustedes sepan de todos los torres como son, porque tenemos 12 apartamentos por piso, ¿ok? Bueno, aquí ya entramos al apartamento. Acá se ve un poco y se puede percibir lo que yo les hablé de la decoración en el sistema industrializado. Miren que se ve muy lindo, o sea, no choca para nada con el tipo de decoración, manteniendo ese tipo de acabado, ¿ok? Sí, Cata, y aquí ven la zona de ropas independiente, ventilada, naturalmente, aquí van a encontrar un ducto de ventilación con su ventana, vamos a entregar así el lavadero, y el chape en la zona del piso. Esta zona pues se puede aquí completamente independizar para que no se vea dentro del apartamento. Aquí podemos poner una puerta corrediza que optimiza muchísimo los espacios. Cata, sigo aquí. Sí, dale. Recorre lo que está súper lindo. Aquí encontramos toda la sala comedor amplia. Aquí no se ha hecho la modificación, es tal cual como la entregamos. Y aquí van a encontrar la zona de cocina. Esta zona de cocina también. Una sorpresa, Albita, en la parte inferior del mueble de cocina, del mesón, va a haber un mueble que va a traer los apartamentos, en la parte inferior de los mesones. Ay, sí, ¿okay? Cata, tienes toda la razón, eso hace parte de industria, sí, dentro de este proyecto. Si bien proyecto, es cierto, la barra es decorativa, y es bueno aclararle a los clientes, la barra que viste ahí es decorativa,
Que se ve ahí como mesón, que yo les digo, mire, se le pone, se corre un poquito más hacia afuera, y se le pone al lado y al lado, y ahí tenemos el comedor de 4 puestos. Pero sí, debajo del mesón vamos a dar otro valor agregado a nuestros clientes, y es que venga con un mueble inferior. Con un mueble inferior. Para apoyar el proceso. Sí. Aquí está en la sala comedor lo que les mencionábamos de la doble ventana, entonces tenemos una ventana aquí y esta pequeña que es la que nos permite cerrar este espacio y adecuarlo como una segunda habitación. Aquí ustedes lo ven como una habitación auxiliar o como un espacio de estudio, o si lo prefieren, pues dejar una zona de social mucho, mucho más grande. Aquí ya continuamos, aquí vamos a encontrar la habitación principal con una muy, muy buena iluminación. Está la delicia de iluminación y ventilación de una alcoba principal, wow. Sí, y son habitaciones principales muy importante. Muy amplias, Cata, con muy, muy buen espacio de distribución. Y aquí encontramos ya la zona del baño, en donde tenemos la zona de lavado, de lavamanos totalmente independiente a la zona de baño y cabina de ducha que también entregamos. Estas zonas se entregan con ciertos acabados, ¿no? Cata, se entrega en chapes en los pisos, en la zona de ducha, se entregan los aparatos sanitarios, la puerta, ¿sí? De acuerdo. Pero mira qué lindo, y reitero lo que dije empezando la entrada del apartamento. Nunca riñe el acabado en concreto con la decoración. Hoy en día es una tendencia y es una posibilidad que, si bien es cierto, algunas familias quieren hacer algunos acabados, también lo pueden ir haciendo fase por fase. Y en la medida que se haga fase por fase, pues vamos encontrando también optimización del recurso. ¿Listo? De acuerdo. Aquí les estoy proyectando el plano que fue el que vimos anteriormente, y en la luz azul pues estamos ubicados justo ahorita en la zona de lavamanos, pero este es el plano para recordar del diseño de este apartamento antes de que pasemos al segundo tipo de apartamento. Yo creo que veamos el segundo tipo, Albita, porque la verdad nos están preguntando mucho de los precios. Los precios, ok. Y sí, la sorpresa va a ser grande. Bien interesante. Pues este apartamento es muy similar al anterior, es un poquito más pequeño, pero miren, al igual que el anterior encontramos la zona de ropas ventilada naturalmente, su espacio para lavadero y lavadora, y aquí continuamos a la zona social del apartamento. En esta zona también, doble ventana, pero aquí podamos de manera muy funcional adecuarlo como una segunda habitación o un estudio. Por aquí encontramos la cocina. Aquí no se ve el mueble inferior que nos mencionó Cata, pero lo va a tener, es importante mencionarlo, Cata. Y aquí se ve también la barra americana, también tiene esa opción de hacerlo. Vamos a la habitación principal. Aquí ya entramos a la habitación principal. A la delicia de iluminación que dice Cata, y aquí vemos cómo ya se vería el apartamento pues con sus acabados. Es que, pues no sé, personalmente creo que es tan importante, y hoy en día siempre lo hemos dicho, o sea, nosotros afortunadamente venimos pasando de una situación muy difícil que vivimos en los 2 últimos años, que todos sabemos, pero yo creo que hay cosas que llegan para quedarse, y una es tener cuidado en algunas formas de vida, y entre esas es la ventilación. O sea, un espacio ventilado, aireado, absolutamente higiénico y limpio, pues bienvenidísimo. Y eso lo único que hace es que contribuye a la calidad de vida de todos. Entonces, ese es un tema que nosotros ya también lo trajimos para dejarlo, y es mantener espacios de ahí como la zona de ropas independiente, como las ventilaciones absolutamente pensadas y diseñadas, aportándole a esa buena circulación de aire. Porque en últimas, pues de las cosas hay que aprender y dejar las buenas enseñanzas para que todos avancemos, ¿no? Eso es la evolución. Listo, Cata. Entonces, ya conociendo los apartamentos, los planos, vamos a devolvernos a la presentación y vamos a pasar a contarles de precios, Cata, y todas las sorpresas, porque tenemos una sorpresa muy, muy importante para nuestros afiliados. El subsidio de arrendamiento, yo estoy que, mejor dicho, me derrito. Aquí les vamos a contar, básicamente, ya volviendo a la presentación para que ya empecemos a entrar. Ya eso es parte del ejercicio que hemos visto de galería, pues en general, un repaso es así súper rápido, un repaso es como dirían los chicos en la universidad, así súper rápido, donde podemos ver las bondades de estos apartamentos y toda la flexibilidad que tienen para que hagamos unos apartamentos muy, muy dinámicos y muy ágiles en el tema de distribución, de acuerdo a cada familia. Y acá, esto era un poco lo que estábamos hablando antes de empezar el recorrido 360, y es que esta es una planta del primer piso de las torres. Como pueden ver, el acceso de la torre tiene al lado derecho la lavandería, como lo hablamos, de todas las torres, para que puedan tener esa tranquilidad de que cada uno va a tener ese acceso. Y pues obviamente ahí están los ascensores y demás, y las zonas de puntos fijos de todos los apartamentos,
para que los puedan punto ver. Fijo también tenemos dos escaleras, Cata, que también es muy importante mencionarlo. Sí. Son entre 11 y 10 apartamentos por piso. Entonces, si ustedes no quieren hacer uso del ascensor, ahí también tienen doble escalera también. Sí, con toda la tranquilidad. Ajá, de acuerdo. Siguiente, por favor. Ese es el, bueno, ese ya es un tipo piso como del segundo al noveno. Al noveno. Donde, del segundo al noveno, donde pues como se pueden ver, ya no, pues están esos los apartamentos, donde estaba la zona de lavandería y otro apartamento. Y de ahí en adelante, pues desde el segundo hasta el noveno, aplica exactamente igual. Y la siguiente, nos vamos a el piso décimo, que fue la zona de coworking y de social living, que fue lo que hablamos y les explicamos con Albita ahorita en el recorrido de las zonas sociales, que cada torre, que además también me parece súper bonito e importante esa privacidad, ¿no? O sea, de, aunque sea una zona comunal, el tenerlo en cada torre nos permite también, como amigos de cada torre, pues poder tener esa tranquilidad de que es un espacio que sí, que es un espacio de todo el conjunto, pero que yo pueda tener dentro de mi misma torre la posibilidad de ni quiera salir de ella, pues imagínate la machera. Sí, o sea, yo, genial. Eso es además, si eso permite llegar a más personas dentro del mismo conjunto, porque claro, todos vamos a poder acceder, de verdad que claro, no es solo un espacio allá para todas las 6 torres, sino en cada torre encontramos estos espacios maravillosos. Sí, súper chévere. Siguiente, muchachos, porque creo que ya ahora sí están... Mejor dicho, súper ávido, te sabe. Yo sé que digo el precio. Ah, bueno, aquí solamente es un rápido pasadita de lo que les hablamos de los acabados, para que tengan la tranquilidad de que son pisos en concreto, pisos en cerámica en cocina, o sea, que tenemos una puerta de acceso obviamente metálica y el mesón es en acero con un, como les dije, un mueble inferior que va a tener un apoyo en concreto, pues para que tenga ahí un valor agregado. Y encima del mesón en acero, pues viene un salpicadero con dos hiladas en cerámica para que ya, por eso también con la tranquilidad y la posibilidad que tienen ustedes de gestionar ese crédito con subsidio complementario para acabado, yo también quiero ser muy clara en que si desean pasarse, el apartamento cuenta con las condiciones de poder de ser habitable, con las condiciones que se entregan. Sí, de acuerdo. O sea, eso es muy importante porque a veces uno también tiene que ir paso a paso y es importante que las familias tengan esa tranquilidad, ¿ok? Siguiente, por favor. Aquí ya nos vamos a meter en el tema de nuestra propuesta integral de soluciones en el Alta. Esta propuesta integral ha sido muy importante que nuestros afiliados siempre sientan que nuestra experiencia, y de verdad lo único que queremos es que toda esa experiencia y conocimiento sea para ustedes y de ustedes. Nosotros realmente somos solo un instrumento para que ustedes puedan acceder a todos estos beneficios y a que la oportunidad de tener vivienda propia sea una realidad. Entonces, nuestra propuesta integral de soluciones de vivienda en Consubsidio está apalancada básicamente en 5 pilares fundamentales. Uno es el tema del subsidio. El segundo es un acompañamiento personalizado, como les estábamos diciendo, porque cada familia, cada hogar, cada afiliado es absolutamente diferente a los otros. Tenemos un tema de créditos, tanto hipotecarios como complementarios, para lograr hacer con unas tasas muy flexibles. Hoy también con cobertura de Fresh, que es un beneficio que tenemos en caja, poder lograr hacer el ejercicio del cierre financiero. Un acompañamiento social que es muy importante, este es un punto que hemos venido fortaleciendo en el tiempo y que va a ser nuestra bandera también, y es aprender a, entre todos, a trabajar el proceso en comunidad. La vivienda de interés social prioritaria y todos los tipos de vivienda que sean en conjuntos residenciales o en agrupaciones o demás, pues requieren aprender a vivir en sociedad. Y nosotros de verdad queremos que no sea solamente el apartamento por el apartamento, sino que tengan todo el acompañamiento en cuanto al manejo de las administraciones, de las actividades, de cómo se administra una copropiedad. Uso de áreas comunes, cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y cuáles también son... pues digamos que cómo también podemos fortalecer y conocernos con los vecinos, hacer actividades conjuntas y sobre todo aquí en Macarena que tienen tantas áreas para que puedan compartir en comunidad, pues yo creo que este acompañamiento social se va a notar muchísimo más. Sí, divino. Inclusive el tema de poder hasta hacer, no sé, yo me imagino alrededor de esas rejas del cerramiento, uy, te imaginas una siembra de puros jardines así de flores al interior del conjunto, wow. Sí, y eso se hace en comunidad, ya hoy nuestro programa de acompañamiento social hace esos ejercicios especialmente en Maiporé, o sea, en Maiporé están haciendo cosas de verdad de altísimo impacto, muy bellas. Y por último, pues las alternativas de financiación, porque obviamente pues acompañamos a todos nuestros afiliados
dentro de ese proceso en los acompañamientos y requieren de alternativas diferentes a las de consubsidio, ¿ok? Entonces, esto es un ejercicio y hoy es así de sencillo. 3 pasitos. Hoy, el poder tener vivienda con consubsidio es de 3 pasos, señores. 3 pasos. Muy fácil, Cata, muy fácil. ¿Qué son, Albita? El 1. El primero es que viabilicemos el crédito. Entonces, aquí la idea es que cuenten con un preaprobado de crédito que les va a dar una tranquilidad de saber que a futuro van a poder pagar el crédito hipotecario de su apartamento. Para esto nosotros les ofrecemos diversas alternativas. Tenemos convenios, les ofrecemos crédito con subsidio, tenemos alternativas con todas las entidades financieras. Y lo más importante, Cata, este trámite nosotros lo hacemos en línea. Ustedes pueden tener un preaprobado máximo el mismo día. Lo tienen en línea, son unos documentos que deben aportar con nuestros asesores y aquí quiero contarles que Crédito con Subsidio va a estar todo este fin de semana en asesoría virtual para que ustedes puedan en línea presentarse al preaprobado del crédito y gestionarlo de manera inmediata. Después de este live, los asesores van a estar ahí súper conectados, mejor dicho, para atenderlos y poderles ayudar con esta gestión. Y créditos con otras entidades, que es importantísimo mencionarlo, con subsidio está abierto a recibir créditos de todas las entidades sin que eso signifique para ustedes un costo adicional. Y aquí quiero aprovechar para saludar muchísimo a los afiliados del Fondo Nacional de Ahorro. Sé que el Fondo Nacional de Ahorro nos apoyó ahí con la convocatoria por el programa de jóvenes propietarios. Entonces, como Cata lo mencionó anteriormente, bienvenidísimos y pueden aplicar con este programa. Macarena. Albita, ya teniendo en cuenta esos 3 pasos sencillos, que además son unos documentos sencillísimos como fotocopia de la cédula de certificación laboral, lo que se necesita. Me están haciendo una pregunta por el interno que es muy importante. Me dicen que si para la habitación opcional trae la pared de la edición de la misma. No, nosotros lo que hacemos es entregar el apartamento en las condiciones como se mostró y damos esas opciones de ediciones y demás. Pero eso se hace de una manera muy sencilla con sistemas muy flexibles como el Driveboard, para que las personas sepan. Y o el mismo Superboard también, y eso realmente no es nada costoso ni nada difícil de hacer. Y de hecho recomendamos que sean en esos materiales, o sea, porque tienen que ser materiales flexibles, ¿ok? Para que la gente sepa que no se trata pues de ir a tocar las estructuras del edificio, ni mucho menos. Pero si es con materiales flexibles como el Superboard o el Drywall, se pueden hacer esas divisiones muy sencillas para que las personas puedan tener esa tranquilidad. Es una pregunta particular que nos hizo una de nuestras afiliadas dentro del chat. Entonces, pues creo que si con eso te queda claro, súper. Y si no, amplíanos la pregunta y con mucho gusto tratamos de darte respuesta. Pasemos a la siguiente para contarles ahora sí. Mira, esto es un resumen rápido de lo que son los subsidios. Nosotros contamos obviamente con el subsidio de vivienda nueva, que conocemos y todos los afiliados a consubsidio tienen derecho siempre y cuando cumplan estas condiciones, que es ganar entre 0 y 4 salarios mínimos. Si somos de 0 a 2, pues tenemos un derecho a 30 salarios mínimos, que es alrededor de 30 millones para el año 2022. Para este año, sí. Ok. Y de 2 a 4 estamos hablando de 20 salarios mínimos, que es el valor aproximado a 20 millones de pesos. Para este año, ¿ok? Es muy importante que sepamos que estos valores están disponibles. Nuestros afiliados, siempre y cuando no hayan tenido vivienda, no hayan sido beneficiarios de subsidio en el pasado y cumplan el requisito de estar afiliado a la caja de compensación, pues bienvenidísimos, porque tienen el derecho a este subsidio. Y adicionalmente, tenemos un subsidio que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si quieren, pasamos a la siguiente. Es un subsidio. Ay, miren, esto, qué pena que se me había olvidado y me lo están recordando del máster. Qué bueno. Las familias, y esto es para ratificar la pregunta de don Miguel. Mire, se me quedó en el corazón don Miguel. Don Miguel, hogares unipersonales, hogares compuestos por un grupo familiar, en el caso suyo es un grupo familiar, pero usted se puede postular solito porque si su hijo es menor de edad, pues usted se puede postular solito. Pero todos bienvenidísimos. El hogar unipersonal es los que son integrados por una persona, como lo dice su nombre. ¿Existe en Colombia? Sí, muchos. Y este proyecto está soñado especialmente para estos hogares. Y hogares compuestos por más de un miembro también. O sea, eso se mide por grado de afinidad, de consanguinidad, dependiendo de cómo tengamos o grados civiles. O sea, es que son varios. Entonces, con mi esposo, o con mi mamá, o con mi hermana, o con mi abuelita. O sea, podemos vivir. Depende de cada núcleo familiar, bienvenidos, ¿ok? Siempre, siempre, el hogar que se postule al subsidio debe coincidir con el hogar que yo tengo reportado dentro del área de afiliaciones de la caja.
Y eso es lo que debemos ser súper juiciosos. Si yo soy soltera, vivo solita, no te, pues es en mi hogar, yo solita. Pero si yo soy casada y tengo un hijo, pues también en el grupo familiar mío, dentro de la caja de compensación, debe estar así reportado con mi esposo y mi hijo, como es el deber ser. Ah, pero que si yo vivo con mi mamá, también la puedo registrar en mi grupo familiar, ¿ok? Entonces es muy importante que sepan que esos grupos familiares, por eso es tan importante que todos nos contacten, todos, a través de nuestras salas virtuales y nuestros medios, para que podamos tratar a cada familia en su individualidad, ¿ok? Siguiente. Ahora sí llegó el gran helado sorpresa del subsidio familiar de arrendamiento. Ese subsidio de arrendamiento, la verdad, necesitamos que todos empecemos a preguntarlo. Por favor, les invitamos a que lo consulten en nuestra sala y nuestros chicos en los medios, porque ellos están preparados para poderlos apoyar con este ejercicio. El subsidio de arrendamiento es un subsidio al cual tienen derecho nuestros afiliados que ganen hasta 2 salarios mínimos y que nos da, imagínense, la maravillosa suma de 0,6 salarios mínimos legales vigentes. Para el año 2022 estamos hablando de 600,000 pesos mensuales. ¿Eso qué significa? Vamos a hablarlo en términos súper tranquilos, rápidos, para que la gente no se enrede con el tema. Es que yo, Catalina, que vivo en arriendo y pago un arriendo mensual de alrededor de 800,000 pesos, de millón, hasta 1,5 millones puede ser el valor del arriendo, pues tengo el derecho, si me gano hasta 2 salarios mínimos, de solicitar ante la caja un subsidio de arrendamiento, el cual me reconoce 600,000 pesos mensuales. Ese subsidio puede ser pactado inicialmente por 12 meses y puede llegar a ser hasta por 24 meses de requerirse. ¿Pero qué busca este subsidio? En eso tengo que ser muy, muy clara y muy, si me quedo dudas, por favor, yo les ratifico y vuelvo y les explico sin ningún inconveniente. No, la destinación de ese recurso tiene que ser específicamente para que apalanquemos el sueño de tener vivienda propia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la invitación? La Macarena llegó con esta maravillosa posibilidad. Yo que hoy estoy pagando arriendo, que digo, no, yo no puedo meterme a comprar la Macarena porque ¿cómo? O sea, sí, ¿dónde no, vas a sacar? ¿Cómo? ¿De dónde saco ahorro? No, sí, ah, bueno, pues me quita toda esa capacidad. Sí, tú y yo vivimos el diario con esto y sabemos claramente. Sí. Yo lo que te digo hoy, felicitaciones, Albita, puedes hacerlo recién la Macarena. Ahora sí en la Macarena vamos a comprar tu vivienda. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que con ese arriendo que tú pagas mensualmente, vamos a optimizar estos 600,000 pesos y los vamos a abonar. Dejo, o sea, a mi arrendado le van a empezar a pagar esos 600,000. Yo ya solo tengo que sacar 200 porque me valía 800 del arriendo. Pero los 600 que me estoy ahorrando, los abonamos a la compra de la Macarena. ¿Ves? Entonces se hace realidad este sueño de una manera, y yo a los 200 afiliados que nos están acompañando, mire, les pido por favor, ayúdenos a decirle a todo el mundo, mire, además del subsidio que tienen de 30 millones de pesos, tienen la posibilidad de 600, mire, es que 600,000 pesos mensuales en un año, 7 millones 200. Son es mensuales. Mucho dinero, y muchos afiliados no saben, Cata, entonces no pregunten por este subsidio, aprovechenlo de verdad, y la destinación, como dice Cata, es... nos va a desahogar la caja y claro, pues ese valor que ya no estamos pagando de arriendo, que le pagan a mi arrendador directamente, aparte me facilitan la vida porque le están pagando al dueño del apartamento, pues yo lo uso para comprar mi vivienda propia, ahora sí por fin y poder cumplir ese sueño, ¿no? De acuerdo. Entonces, para los afiliados que alguien nos pregunta en el chat que si nos, que cuánto necesita, cuánto tiempo debe ganar, cuánto debe tiempo estar afiliado a la caja. No, mi amor, desde ya, Paula. Eso es para Paula. Paula, no necesitas un tiempo mínimo. Si ya estás afiliada a la caja, mañana mismo, si apareces ya afiliada, te puedes postular al subsidio. Así que no tengas temor de postularte ya al proyecto porque podemos trabajar el tema. Y me preguntan que si yo gano un salario mínimo, ¿puedo acceder? Por supuesto. Por supuesto, porque les pido que me pasemos a la siguiente, porque además ya vamos a llegar aquí. Bueno, lo que les digo, las condiciones básicas del subsidio de arrendamiento es que además, si yo también vivo en una casa donde estamos, me arrienda es, por decir algo, la casa es de mi mamá y me la arrienda a mí, pero mi mamá no puede vivir en esa casa. En eso tenemos que ser súper claros. Porque hay muchas familias que subdividen las casas y pues arriendan apartamentos o algo así. Ojo con eso. Porque ahí sí tienen unas condiciones particulares y es que el arrendador no puede vivir. Mira, ahí lo dice clarísimo. El hogar postulante no puede convivir en el mismo inmueble con el arrendador cuando tienen un vínculo. Sí, mi mamá me puede arrendar un apartamento que ya tenga, claro. Lo que no puedes vivir conmigo, ¿ok? En eso hay que ser muy específico. Y el subsidio se desembolsa, como les digo, con el al arrendador, porque debe haber un vínculo contractual
o arrendador o propietario del inmueble, porque es a través de un vínculo contractual. Lo que pasa es que lo que me libera a mí en la caja, pues inmediatamente a transferirlo al apartamento de la Macarena para poder comprar, ¿ok? Y también es muy importante, perdón, ya te doy la palabra, Alvita, que el subsidio de arrendamiento no aplica en ajustes anuales, ¿ok? En eso sí hay que ser claro, son 600 mil pesos. Si yo lo tomo en marzo, tengo derecho hasta febrero del año entrante, y pues el de enero y febrero será el mismo que pago, recibo durante este año, ¿bueno? Sí, Cata, quería contarles que estos dos subsidios, tanto el de vivienda como el de arrendamiento, los pueden tener casi que en simultáneo. O sea, yo me presento primero al de arrendamiento, sí, y después me puedo presentar al familiar y tengo derecho a los dos subsidios. A los dos subsidios. ¿Qué les invitamos a que hagamos paso a paso y por eso nos permitan asesorarles? Nos están preguntando, ya en las páginas nosotros podemos conectarnos, ya les vamos a publicar los teléfonos de contacto, los medios virtuales donde los pueden atender, los canales donde los pueden atender, nuestra sala de ventas también tiene atención, pero pues la idea es que podamos ir retomando la pregunta del señor Camacho, donde nos pregunta si él, por ser tener un salario mínimo, por supuesto, señor Camacho, o sea, puede tomar el apartamento con el salario mínimo, porque con el subsidio de arrendamiento se está cumpliendo las condiciones de no ganar más de dos salarios mínimos, y eso le permite dar la flexibilidad de ese dinero, destinarlo para la compra de vivienda. Y sobre todo el señor Johandri Camacho, él nos dice que también, que él ya tiene el preaprobado, o sea, para él es mucho más rápido. Más rápido. Ya lo que tiene es que entrar en detalle con nuestros asesores, de escoger el apartamento y separarlo. Exacto. Entonces, bueno, aquí lo único, eso es un repaso de todo lo que las condiciones que tiene el apartamento, digo, las casas que donde yo estoy arrendada para poder postularme al subsidio de arrendamiento, y es que no puede estar en una zona de riesgo, obviamente, debe ser una construcción debidamente terminada, no es un lote, debe estar en Bogotá o en Cundinamarca, debe tener un certificado de tradición y libertad ya a nombre del propietario, y adicional, pues no tiene que tener hipotecas, salvo la hipoteca con la cual adquirí, ¿no? O sea, si yo compré un apartamento y me lo está financiando con subsidio o cualquier entidad financiera, ah, ok, la puede arrendar y no tiene ningún problema, ¿ok? Es eso. El subsidio de arriendo es de 12 meses, prorrogables a otros 12 meses. Entonces, como este apartamento, siguiente, por favor, la Macarena está pensado para 16 meses. Mira, aquí ya viene cómo vamos a hacer realidad este sueño. Entonces, la Macarena tiene 16 meses de cuota inicial, por eso les digo, ya es una oportunidad de tener. Pero es que la buena noticia, señores, y ya se las voy a decir, es que la Macarena tiene dos precios. Los apartamentos tipo A son de 115 salarios mínimos, eso no existe en Bogotá, ni en Cundinamarca, un apartamento de 115 salarios mínimos, el equivalente aproximadamente a 114.900.000. Estamos hablando de 115 salarios mínimos del próximo año, como hoy no tenemos la proyección de incremento, pues estamos calculando sobre el 2022 inicialmente, o sea, estamos calculando sobre este año, y estamos hablando que el apartamento tipo B, que ahorita lo vamos a ver, tiene 105 salarios mínimos, imagínense la maravilla, no existe, señores, en Colombia un co-living con los precios que nosotros los estamos dando, porque además también es, ni con los precios ni con los metros, porque siendo sinceros, pues todos los co-living están, ni con las facilidades, nada. Porque los co-living, no es, los co-living habitualmente son apartamentos de entre 18 y 30 y metros cuadrados. Sí, hasta 20, he visto unos de 28. Entonces, pues hasta 30 por ser pues absolutamente claros como pasa en el mercado. Y nosotros, el más, o sea, el de menor metraje es de 34, en promedio 35 metros. Y el otro es de 39, casi 40 metros. Sí, Cata, entonces, y los precios de esos co-living en Bogotá y en otras zonas son precios ya a tope bis de 160, 150 millones de pesos. Yo ya estoy viendo de 180, 178 y 180. Entonces, señores, esta es la mega oportunidad. Aquí el ejercicio es súper sencillo. Alvita, expliquemos este ejercicio súper rápido porque tenemos ya, mejor dicho, aquí nos vamos a quedar otras hasta la mañana, yo creo. Sí, estamos claro. Felices. Estamos felices y no vimos el tiempo. Este tema. Sí, miren, este es un ejercicio sugerido, lo primero que queremos contarles. Este es un ejercicio que se desarrolló para una familia que tenga ingresos de dos salarios mínimos. Entonces, muchas de las personas que están conectadas ahorita tienen estos ingresos, entonces quisimos proyectarlo así, y es un ejercicio maravilloso porque les muestra que sin necesidad de tener ahorros previos, que si los tienen es maravilloso, pueden acceder a este proyecto. Entonces, con un precio Cata de 114.900.000, tenemos una cuota inicial del 30% de 34.470.000.
a esta cuota inicial nosotros le vamos a restar el subsidio de vivienda al cual tendría derecho este hogar, que es un subsidio de 30 salarios mínimos, que para este año son 30 millones de pesos. Le resto el valor de separación, que es una separación bastante asequible, son solo 500 mil pesos. Otro de los beneficios que conservamos para nuestros afiliados, porque no existe hoy tampoco en el mercado la posibilidad de separar con 500 mil pesos ningún apartamento. De acuerdo. Y si ustedes lo ven aquí, ni siquiera tenemos ahorros y cesantías proyectadas. Si ustedes las tienen, maravillosos. Maravilloso porque ya entran con una ventaja adicional. Aquí no tienen necesidad de tenerlo. Si no tienen ahorros, les va a quedar restando la separación y el subsidio un saldo sobre cuota inicial de 3.970.000 pesos. Si yo tomo el tiempo que tiene para pago de cuota inicial Macarena, que son 16 meses, me va a quedar una cuota mensual de tan solo 250 mil pesos. Cata, no sé. Y si yo tomo el subsidio de arrendamiento, que estoy dentro del rango, imagínate que le puedo abonar 600 mensuales a este proyecto. Entonces el endeudamiento baja hartísimo. Correcto, porque yo ya le voy a tomar 7.400 de crédito, sino menos. Y ya la cuota nos queda al final del ejercicio de 750. Otra buena noticia. Esto es un ejercicio programado y pensado en 20 años de plazo, que es un tiempo estándar. Pero con el subsidio nos contó también una muy buena noticia para traerles a este lanzamiento. Y es que ya también estamos estudiando créditos a 30 años, ¿ok? Entonces, exacto. De acuerdo a que cada familia. Eso les permite que les presten mucho más a los que decían, y es que con un mínimo me prestan poquito. No, ahora les vamos a prestar mucho más. Y ese es el ejercicio que está en la siguiente diapositiva. Si nos ayudan desde el máster, por favor. Este es el ejercicio para el señor Camacho que ganaba un salario mínimo. Aquí está. Aquí está, señor Camacho, su posibilidad de hacer ese sueño realidad. El precio de los apartamentos de 34, de 35 metros, por hablar de cifras cerradas, es de 104.400. Vamos a hablar de 105 metros. 105 salarios mínimos. Hoy la cuota inicial aproximada de este ejercicio la estamos estimando para que el endeudamiento al final nos deje de hacerlo en 46, del 46% del valor del inmueble. Pero ¿cómo logramos este ejercicio? De una manera súper fácil. Con 30 millones de pesos del subsidio de vivienda, más la separación, más ahorros, cesantías, el subsidio de arrendamiento y demás, que lo estamos poniendo súper bajito, 8.500.000, que al tomar el subsidio de arrendamiento usted tiene un incremento en ese ahorro, pues la cuota mensual que usted le va a quedar, al final le van a quedar 56 millones de endeudamiento, no le va a quedar más. Y con esa posibilidad, usted tiene una cuota mensual de 430 mil pesos a futuro. Esto igual, es un plazo de 30 años, que mire, hoy lo traemos ya como una realidad posible dentro de la caja para que esas familias que ganan un salario mínimo, pues tengan este sueño hecho realidad. En la cuota, como están viendo, la cuota de 16 meses quedan 587 y yo recibo 600 por el subsidio de arrendamiento. Está ya, cubierta. Básicamente con eso está, tengo cubierta la cuota y puedo comprar. Está cubierta. Entonces, señores, todos súper bienvenidos. Súper bienvenidos. Acuérdense, puedo tener por 12 meses y hasta por otros 12. No necesariamente es que me toque tomar otros 12. Puedo tomarlo por 4, por 3, porque los iremos acompañando en el proceso. Yo tengo derecho al subsidio de arrendamiento y también al de vivienda nueva. Son complementarios. Entonces, para el, perdónenme que olvidé el nombre ahorita, para nuestro afiliado que nos preguntó al principio si queríamos utilizar podíamos utilizar el de mi casa ya, bienvenidísimos a este proyecto. Hoy, con los subsidios de la caja, lo podemos hacer realidad. Si llegan otros subsidios adicionales, bienvenidos, felices. Pero además, tenemos toda la posibilidad del mundo, con todas las tasas de crédito de consubsidio, con los beneficios que tenemos de créditos complementarios, con la posibilidad del subsidio de arrendamiento. Así que, por favor, pasemos a la siguiente para mirar los medios de contacto, los canales de atención. Miren, por favor, tómenle foto a esta diapositiva. Esta diapositiva es, por favor, todas las formas de que queremos que nos contacten y de verdad que nos permitan la oportunidad. A la señora Sara, especialmente, que nos preguntó sobre el subsidio, ya me hicieron el favor de recordarme el nombre, gracias. Y perdóneme, señora Sara, se lo digo claramente. Bienvenidísima a que nos consulte y hagamos todo el ejercicio con usted, revisándole toda su composición familiar y demás, y recursos, y segurísimo que el sueño es una realidad. Yo les digo, señor, señora, por respeto, porque no puedo referirme a ustedes de otra manera, teniendo en cuenta, pero espero muy pronto poder tener a Sara, a Miguel, a Yardani, a todos en casa. O sea, porque queremos de verdad que sean parte de nuestra comunidad. Albita, no sé si hay más preguntas. Sí, Cata, pues mientras nos hacen preguntas, yo quiero mostrarles cómo se pueden conectar a nuestra sala virtual de Colsubsidio. Y mientras tanto, Cata, no sé si nos cuentas, nos adelantas mientras yo voy compartiendo pantalla.
Cuéntanos el bono que traemos para nuestros afiliados, que esa era la sorpresa que ya traíamos al final. Bueno, pues para nuestros primeros 60 compradores, son 60, no me van a dejar hacer un error al decir las frases, 60 compradores, tenemos afiliados al Colsubsidio, tenemos un bono especial de dotación para su apartamento, es un bono de Colsubsidio que vamos a utilizar abonado a la escrituración. ¿Ok? Entonces nos vamos con los primeros 60 compradores, van a tener un bono de $1,000,000. $1,000,000 que vamos a utilizar para que nuestros compradores puedan hacer realidad este sueño, pero necesitamos que sean de los 60 primeros. Es absolutamente indispensable que sean de nuestros primeros 60 compradores. Yo les quiero decir con mucho cariño que ojalá lo hagamos hoy mismo, porque este bono puede estarse nos agotando entre hoy y mañana. Si realmente la invitación es a que este bono de $1,000,000, pues lo puedan optimizar. Cata, el bono es de $500,000. Ay, perdón, yo me estoy... Ay, sí, me van a matar. Sí, lo hicimos así, no te preocupes. Es un bono de $500,000 y lo exacto, para que tuviéramos realmente 60 bonos. Son 60 bonos en línea Electro, es un bono por valor de $500,000 que ustedes van a poder redimir para comprar la línea blanca de su apartamento. Hay unos términos y condiciones que es básicamente que la misma persona que está haciendo la negociación se conserve hasta el final de la misma y el bono va a ser redimido cuando escritures el apartamento. Bueno, es muy importante eso, los bonos no son al apartamento y en eso queremos ser muy claros con nuestros afiliados. El bono es al afiliado. ¿En qué queremos decir esto? Ese es un bono que hoy, si Alba Prieto decide comprar apartamento, se para, se vincula a la fiducia, Alba Prieto será la beneficiaria de ese bono como afiliada de la caja y compradora hoy de la Macarena. ¿Qué pasa si por cualquier circunstancia en el camino Alba de la Torre 1, apartamento 202 compró y no puede continuar en el proceso? El bono no será redistribuido. En eso hay que ser muy, muy claro si no es del apartamento. Entonces, por eso es muy importante que estas 60 personas nos acompañen en este proceso. Y de principio a fin. Pido excusas porque sí, para ampliar la cobertura lo llevamos a $500,000, pero de verdad que es que 60, quisiéramos tener más, pero son muy rápidos, necesitamos que de verdad se decidan ya mismo, porque son 60 bonos que muy rápidamente podemos... agotar, o sea, es la sí, verdad. Sí, este fin de semana muy seguramente ya se van a agotar esos bonos y aquí aprovecho a hacer otra claridad, una pregunta que nos estaban haciendo, si el proyecto es exclusivo para afiliados a Colsubsidio, en este proyecto puedes comprar, si eres afiliado a otra caja, el precio no te va a cambiar, tenemos unos cupos para compradores no afiliados a la caja. Y el bono, lo que sí les comentaba Cata, es el bono que estamos dando por lanzamiento, sí es exclusivo para afiliados a Colsubsidio. Ese sí, y hay que ser muy claros también para todas las personas que nos acompañen, que no sean afiliadas, a quienes también agradecemos y respetamos muchísimo, que son unos cupos limitados, ¿ok? Porque tenemos la obligación de ley de darle prioridad a nuestros afiliados en estos beneficios que hoy compartimos con todos. Así que, pues, estamos hablando que la posibilidad de esto es una realidad. Ya hoy podemos hacer la realidad y hoy no existe, señores, no existe en todo el mercado un proyecto con las condiciones de la Macarena y con los costos de la Macarena, ni el metraje de la Macarena, ni todas las bondades en todas las zonas sociales y apartamentos de la Macarena. Así que bienvenidísimos todos para que hoy hagamos esa realidad mientras Albita nos va abriendo la forma de accesar a las salas virtuales. De verdad, bienvenidos, por favor. El bono en Electro es de $500,000. Nosotros tenemos 16 meses para la cuota inicial. Incluso con el tema del subsidio de arrendamiento podemos hacer ese sueño hasta más rápido, porque el subsidio de arrendamiento nos puede llevar a que en 14 meses las personas ya puedan estar viviendo en su casa. Creo que hay muchas bondades. Miren, hoy también se ha vuelto un tema de mercado que es absolutamente válido también, que los proyectos sean a 2-3 años, y hoy con la Macarena tenemos la oportunidad de tener tu vivienda en un año. O sea, de verdad que los invitamos a que nos acompañen ya mismo, tomen la decisión, porque el bono es un beneficio grandísimo, maravilloso, y queremos hacerlo para los 60 afiliados, pero también queremos ser claros que probablemente si mañana nos llaman y digan, ay, pero yo me gané el bono, no sé, no sabemos. Entonces, por favor, tomen la decisión ya mismo en todos los medios que ahorita les vamos a volver a publicar. Que están para dispuestos, que Cata, y la separación la pueden hacer como pago en línea para que puedan reservar este mismo fin de semana su apartamento y adquirir este bono.
Cata, mira, muchos están preguntando por asesoría personalizada. Claro que tenemos sala de ventas. Como les comentó Cata, en este momento tenemos un punto de atención provisional allí en Ciudadela con el subsidio Maipor, esto sobre la autopista sur frente a Alfagrés. Nos invitamos, digamos que, a acogerse a la sala virtual. Esta sala virtual queda abierta a partir de este momento, a partir de la 1 de la tarde. Vamos a ir en jornada continua hasta las 7 de la noche, es decir, hasta las 8, poco más de las 8 de la noche vamos a estar dando nuestra última charla virtual. Y retomamos mañana domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en jornada continua. Pueden conectarse en cualquier momento y es muy fácil hacerlo. Pueden hacerlo desde su computador o desde su celular. Basta con que busquen en su navegador www.colsubsidio.com. Aquí yo ya entré al home de nuestra página web. Van aquí a la zona de menú, vivienda, proyectos. Esto va a quedar grabado, entonces es súper importante. Pueden compartirlo, pueden consultarlo ahorita más adelante si de pronto se perdieron algún pasito. Y aquí de primeras van a encontrar Macarena. Ustedes van a darle link aquí, van a darle clic aquí, van a acceder al link del proyecto. Esta landing page del proyecto les va a mostrar pues la misma información que les mostramos con Cata, que van a encontrar el recorrido virtual, los planos, van a poder registrarse y también van a poder tener asesoría en línea. Entonces, aquí si ustedes ven, hay un banner que dice recibe asesoría virtual, tiene el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche y aquí basta con que demos clic e iniciar videollamada y ya estoy conectado con la sala virtual. Es muy, muy fácil realmente conectarse. Pueden hacerlo en este momento. A partir de la 1 de la tarde empezamos atención y vamos hasta las 7 de la noche. Les ratifico, estamos ubicados en la ciudad de La Maiporé, Soacha, en la autopista sur frente al Fagrés, en la vía Bogotá-Cibaté. Entonces, por favor, de verdad, bienvenidos todos a nuestra sala, también si quieren acompañarnos, pero aprovechemos también todos estos medios virtuales, todos estos canales de atención. Yo quisiera que pedirle al máster, por favor, que nos regale la última diapositiva donde están todos los canales de atención para que tengamos la oportunidad de que nuestras familias puedan comprar. ¿Atendemos los domingos? Sí, atendemos los domingos. Las salas virtuales, como acaba de decir Albita, van a estar en simultáneo el día de hoy y mañana para que estemos atendiéndolos sin ningún problema. Y me hicieron una pregunta. Nosotros el estimado de los gastos de escrituración estimados de un proyecto de 115 salarios mínimos legales puede estar alrededor de 3 millones de pesos. Es un valor estimado que hoy pues nosotros sobre eso más o menos hacemos la proyección, pero recuerden que eso está condicionado a las tarifas por año y bueno, a varios factores, pero ese es un valor más o menos estimado. Pero dentro del plan de pagos también hacemos un ejercicio con ustedes para que, y el crédito complementario de Colsubsidio también les permite poder contar con ese recurso si así lo requieren dentro del proceso de financiación. Entonces, pues bienvenidos de verdad a este proyecto tan lindo, les agradecemos enormemente como siempre toda nuestra atención, toda la disposición que han tenido para con nosotros y de verdad que permítanos acompañarles este proceso para que la oportunidad de tener vivienda propia es una realidad, para que todos los jóvenes y todas las familias afiliadas pues puedan accesar, pero queremos hacer nuevamente una especial invitación a todos esos jóvenes que hoy de pronto no sabían cómo o en dónde o con todas las espacios chéveres como queremos ser para ustedes, pues tenía un conjunto. Y ya hoy nuestra Macarena tiene para ustedes absolutamente todo lo que dispone un buen conjunto así cuando se es joven y se quiere tener espacios diferentes y que además que sean propios, pues que no. Así que pues muchas gracias a todos. Albita, no sé si tenemos algo pendiente. No, yo creo que hemos resuelto todas las preguntas. Creo que hay una última para finalizar. Están preguntando como el costo de administración aproximada. Bien. Y de pronto si tenemos áreas más grandes, claro que sí, en Ciudadela Colsubsidio Maipor tenemos espacios pensados para todos los tipos de hogares. Tenemos un proyecto que lanzamos en diciembre, Cata, hace muy poco, que es Mongui, que ofrece apartamentos ya de 2 y 3 alcobas. Ese proyecto también tiene asesoría continua, así como Macarena. Entonces conéctense a nuestras salas virtuales y estamos muy, muy dispuestos. Tenemos un equipo de asesores maravillosos que van a estar muy atentos a resolver todas esas dudas que ustedes tengan a nivel personalizado. Tenemos un WhatsApp también, si quieren, de pronto ahorita no pueden conectarse o llamarnos, pueden ahí chatear en línea con un asesor que también les va a enviar toda la información y pueden descargar los planos, les pueden hacer una cotización. Entonces, pues bienvenidísimos y esperamos encontrarlos allí a todos en tanto la sala presencial como la virtual. Ojalá nos permitan de verdad ayudarles a cumplir ese sueño de tener su vivienda propia. No siendo más, Cata, yo quiero agradecerles a todos por este espacio.
Sí, ya. Además porque siempre que nos permitan entrar a sus hogares y acompañar en esos procesos, lo único que tenemos es agradecimiento y un honor que nos permitan de verdad trabajar de la mano con ustedes para hacer el sueño de tener vivienda propia una realidad. Así que pues bienvenidos todos a casa, aquí los estamos esperando con los brazos abiertos y que este 2022 pues sea el inicio de ese sueño y que nosotros tengamos el honor de poder acompañarlos, pues muchas gracias a todos, de verdad. Nos extendimos un poco en el tiempo, pero nos apasiona este ejercicio y queremos que todos pues, disfruten de estas bondades y estas oportunidades que con mucho cariño desde nuestra organización y como lo hemos dicho en nombre de todos nuestros directivos y de toda la corporación, pues mil y mil gracias y de verdad que aprovechemos esta linda oportunidad que hoy tenemos a disposición de todos ustedes. De verdad, Alvita, un placer como siempre trabajar de la mano contigo en estos en vivos. A todo nuestro máster, mil gracias y especialmente a nuestros afiliados, de verdad, un especial cariño por esta oportunidad tan bonita. Dios los bendiga y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy feliz día. Chao, gracias. Chao. Thank you.